¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean como cada semana bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal y bueno, vamos a seguir hablando de temas bastante interesantes y en esta ocasión surge un tema respecto de algo que quizás pueda hablarse mucho o poco, pero lo importante son los detalles. Lo importante son los detalles y es el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, por sus siglas se le ha conocido como CENAPYME, y vamos a tratar todo el bagaje que esto implica. Desde luego no es algo tan sencillo como se escucha, pero tampoco es tan complejo como alguien pudiera tener en mente. La verdad es que esto es de alta importancia, dado que muchas de las veces es el corazón de toda actividad. Y bueno, pues para ello tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera muy exacta, muy puntual. Y bueno, pues quisiera presentarlos, desde luego en la manera que aquí yo los estoy viendo en nuestra escaleta. Aquí tengo el dato, licenciado Francisco Martínez García. Bienvenido, Francisco Martínez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues va a ser un gusto, de verdad, comentar todo lo que está pasando y cómo estamos ayudando a través de este Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa a todos los emprendedores y empresarios de México. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, muchas gracias, maestro. Y también contamos con la presencia del maestro Cristian Abraham González Cepeda. Maestro Abraham, Cristian Abraham González, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Y pues será un gusto también compartirles esta información referente a todos los servicios que podemos brindarles a todos, aquellos que quieran emprender y quieran desarrollar negocios. Efectivamente, pues muchas gracias a ambos. Desde luego este tema, insisto, a veces pasa de largo, o hay gente que lo improvisa, o hay gente que lo hace de manera muy empírica, pero la verdad es que dar pauta a un buen negocio, a una buena negociación también, y desde luego una empresa que quiera llevar a cabo con éxito sus actividades, tiene su chiste, y por eso es que hoy vamos a hablar de CENAPYME. Quisiera comenzar, pues, si me lo permiten, de la manera que los he presentado, con el maestro Martínez. Maestro, platíquenos, CENAPYME, ¿cómo lo concebimos? ¿Qué es? ¿Qué podríamos abundar respecto de esta primera referencia? Claro que sí. Bueno, pues CENAPYME, como un antecedente de la Facultad de Contaduría y Administración, pues tiene ya más de 2 décadas, ya más de 20 años, de verdad, trabajando en un compromiso y una preocupación precisamente por todos los alumnos, aquellos emprendedores, empresarios, que quieran desde formar una idea de negocio hasta poderla llevar, obviamente, a la puesta en marcha como tal de la empresa, a través de los proyectos que ahorita vamos a tener, vamos a comentarlos, pero la parte importante en esto es, apoyamos a toda la gente que ahorita, más en estos momentos, que de repente dice, ¿sabes qué, Francisco? Pues obviamente sabemos que en estos momentos, y tú lo sabes muy bien ahorita, pues el mundo está obligado a cambiar, cambiaron la vida, los viajes, las relaciones, las rutinas, ¿no? Los mismos negocios. La pregunta aquí es que si estamos listos para poder cambiar esto, y es donde entra precisamente el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, tratar de ayudar. Estamos divididos en tres grandes clientes, por así decirlo. Pondré un cuarto, pero voy a explicar. El primero, que es los emprendedores, aquellos emprendedores que obviamente tienen la idea de poder cambiar esa idea de ser empleados a ser empleadores como tal. Aquellos que tienen una idea de negocio en este momento, que los corrieron de sus trabajos, aquellos que de repente, bajaron el sueldo, de repente, o ya no me siento a gusto también con mi trabajo, pues bueno, entonces quiero ver de qué manera me puede apoyar el centro a través, y ahora lo vamos a platicar un momento más, pero de qué manera el centro te puede ir ayudando o acompañándote a que esa idea que tú tienes o esas ideas de negocio, poderlas convertir primero en un modelo de negocio, pasar por un plan de negocios y entonces empezar con tus primeras ventas, empezar a vender y a veces quitarnos. Fíjate que en esta parte de emprendimiento y el centro lo que hace es ayudarte a quitar esos patrones de conducta que a veces tenemos, ¿no? Desde aspectos que no hay dinero, no hay ideas de negocio, solamente escuelas privadas lo pueden hacer o solamente los gringos, o si no hay dinero no podemos ser empresarios. Entonces eso, romper primero esos patrones y pasando por metodologías. De hecho, una de las metodologías que ocupamos es la metodología Lean Startup, que es precisamente la de poder llevar a cabo tu modelo, validarlo, para que posteriormente ahí la gente empiece a trabajar como tal su proyecto. También el segundo cliente importante son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas empresas que en estos momentos, tú bien lo sabes, mi tío Carlos, que desafortunadamente muchas, así como tuvimos pérdidas humanas, pues también hay pérdidas empresariales. Y el gran problema que nosotros detectamos desafortunadamente en este punto es que nunca tuvieron ese aspecto importante, a lo mejor, de poder crear un plan estratégico. A veces tú bien lo sabes, no había un plan B como tal en esta pandemia. Desafortunadamente, pues obviamente nadie les comentó que tenían que hacer a lo mejor un plan estratégico, inclusive es un mismo plan de negocios, un proyecto de inversión, el de qué manera necesitaban cuidar tu dinero, de qué manera puedes fortalecer, a lo mejor hubieran podido fortalecer a sus equipos, mantener a sus clientes informados, el famoso feedback que puedan tener, las nuevas, inclusive yo te puedo decir que actualmente pues estas nuevas ideas de negocio que a veces están saliendo con el mercado digital y muchas de estas cuestiones, lo que nosotros nos apoyamos, y ahorita vamos a hablar, insisto, de los servicios, es que a través de estas MIPYMES darles el acompañamiento a través de cursos, a través de talleres, de mismas consultorías, asesorías que podemos ayudarlos, ¿no? Y a los grandes corporativos, que ese es también uno de los grandes proyectos que también traemos, obviamente apoyamos también ahorita con todo este tema de cursos y de capacitaciones que en ciertos rasgos estamos detectando que puedan tener, ¿no? Y un cuarto punto que también apoyamos al CENAPYME es esta comunidad de la UNAM, comunidad de la facultad, en la cual también hacemos tenemos muchos proyectos para apoyarlos, desde concursos que hemos tenido y que hemos tenido la fortuna de ganar. Por ejemplo, tenemos un concurso de ANTAD en el cual se exponen proyectos para que puedan participar en el mercado del retail. Y lo que vamos haciendo, igual con Premios Santander, nos vamos enfocando a que vayan en esa parte de emprendimiento, poderles crear esa pequeña chispa emprendedora. Entonces, a grandes rasgos, lo que el CENAPYME, si me preguntaras, es en una palabra, somos ese acompañamiento, somos esa parte de mentoría y asesoría para todos estos segmentos de mercado que vamos dirigidos. Y obviamente, pues de ahí, pues bueno, ahorita que vamos a explicar, que lo comentaría, tenemos, digamos, diversos puntos o productos que han enfocado a lo que es la incubadora, a lo que es la aceleradora de negocios como tal. Obviamente tenemos la parte de capacitación empresarial. Ahorita vamos a platicar lo que es la Escuela de Emprendedores Sociales, que también tiene mucho éxito ahí. El programa también de PASEM, que va enfocado específicamente a mujeres emprendedoras, y toda la parte de lo que es Revista Emprendedores. Y uno último que a partir de este año, que a través de todo lo que ha pasado con la pandemia y bueno, pues de la iniciativa del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, pues tenemos lo que es Hospital para Pymes, ¿no? Que este Hospital para Pymes, tú bien lo sabes, que ha sido de los productos y de los proyectos muy importantes en esta pandemia y que han sido clave para que muchas empresas, pues obviamente pues no tengan que cerrar, no tengan que padecer esta pandemia, y darles ideas y estrategias de crecimiento. A grandes rasgos, ese es el objetivo, es lo que nosotros hacemos ahorita como parte de lo que es el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Carlos. Excelente, me parece muy importante, porque yo en alguna ocasión platicaba con alguna amistad y esta amistad me decía, piénsalo así, en algún negocio, me dice, piénsalo pequeño o incluso grande, en donde se ha heredado de padres a hijos y así se ha dado por generaciones, pues ya se saben el caminito, ya se saben los tips, ya se saben las cosas, dice, entonces pues como que rápido sale. Pero para alguien, ahí es donde salió la palabra, que es emprendedor, pues tiene que picar piedra, como le llamamos lógicamente siempre en el país, y hacerlo cuesta. Cuesta pues falta de experiencia, quizás falta de la medida de riesgos, falta de planeación, de un plan de negocios. Es algo básico que trasciende, pues, infinidad. La gente se espantaría si supiera que hasta para el cobro de impuestos tiene que ver esto. Entonces, de esta manera entiendo que CENAPYME forma esa función propiamente de manera profesionalizante, ¿por qué no decirlo así?, en donde el apoyo va y se da precisamente todo ese acompañamiento, todo ese bagaje, el famoso back-off, como le llamamos, para que alguien pueda salir a la calle, a la venta, al producto, a lo que quiera. Y lo más importante, también le dicen a la gente que no tiene que experimentar en cabeza ajena. Definitivamente no se trata de eso, entiendo que es el acompañamiento debido, ¿no? Quisiera preguntarle al maestro González, porque veo aquí pues dentro de toda la referencia, el emprendimiento o el emprendedurismo es algo básico, y hoy en día con los jóvenes que tienen muchas ideas, salen con tantas inquietudes y pues nunca va a faltar el adulto que los quiera amargar, ¿no? Un poco como lo que nos pasa quizás con los años. Pero el emprendedurismo merece mucho apoyo. Entiendo que es parte de todas estas funciones. Maestro, ¿cómo nos podría platicar ahí al respecto? Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, pues bueno, este Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa pues tiene el objetivo principal a través de este programa de emprendedores, fomentar precisamente el espíritu del emprendimiento, tanto en la comunidad universitaria como en el público en general. De manera personal, y pues bueno, lo comento porque en esta situación en la que estamos viviendo actualmente, económica, social, donde la industria, la tecnología, etcétera, se vuelve cada vez más exigente desde varios aspectos, pues la oportunidad de emprender yo creo que es una forma de cómo poder sobresalir y cómo poder avanzar, ¿no? Hacia el desarrollo de empresas, de proyectos, y que sin lugar a dudas pues tendría que ser desde un punto de vista, lo considero obligatorio por parte de todos, ¿no? Entendiendo también que, pues bueno, desde las perspectivas laborales, desde la perspectiva profesional, siempre tener una idea en qué poder invertir nuestro tiempo, en dónde poder desarrollar nuevas fuentes de ingresos, pues sin lugar a dudas es un punto de vista y es una forma crucial para desempeñar ciertas actividades. Te puedo comentar y les puedo comentar a todos que dentro del el programa de emprendedores que precisamente fomenta estas iniciativas, pues tenemos un acercamiento con distintas personas de distintas carreras, de distintas licenciaturas que llegan a la incubadora precisamente para tratar de desarrollar estas ideas de negocio, y que aquí no tenemos una limitante a una carrera en específica o a algún sector en específico, porque en realidad pues la oportunidad de emprendimiento es general, ¿no? Hemos incubado proyectos y desarrollado proyectos de veterinarios, de médicos, químicos. Entonces, la verdad es una muy buena opción. Yo les haría una invitación a todos a todas las personas que nos ven, a que precisamente vean al emprendimiento como una forma de vida, ¿no? Una forma de vida en la cual, independientemente de mi formación profesional, es una opción ante muchas cosas. Ante la comunidad estudiantil, pues obviamente un eje que permea en todas las actividades académicas dentro de nuestra facultad, pues es el desarrollo de proyectos, un emprendimiento de carácter tradicional, de carácter tecnológico, de carácter social, porque pues todos nuestros alumnos llevan estas asignaturas. Y permear también esta información a la comunidad en general, porque este Centro Nacional de Apoyo, pues no solamente para la comunidad universitaria, es para el público en general. Hemos atendido proyectos de otras instituciones educativas, de gente que de repente a lo mejor no tiene un nivel de estudios a nivel licenciatura, etcétera, y que los recibimos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el emprender es realmente tomar iniciativa hacia alguna acción. Nosotros hemos percatado que los emprendedores que llegan aquí a nuestra facultad tienen todo el entusiasmo, la pasión, y precisamente buscamos que seamos esa solución, ese eslabón que le hace falta entre nada más tener una idea y de repente atreverse, porque no es sencillo. Está comprobado, y hay varias investigaciones que nos comentan que el umbral del fracaso para los emprendedores son los primeros 2 años. ¿No? Inclusive hay casos en los que menos de 6 meses un proyecto que salió al mercado pues no sale de una manera correcta. Entonces hay que emprender, sí, pero hay que hacerlo de una manera metodológica, siguiendo ciertos aspectos que nos permitan disminuir el riesgo de fracaso de las empresas y de nuestras ideas. Yo siempre lo he comentado en distintas pláticas. Pues lo que hacemos aquí en CENAPYME, en la parte de emprendedores, incubación y aceleración, es ayudar a las personas a seguir sus sueños empresariales, ¿no? Entonces, todos los días escucho ideas de proyectos y la verdad, todas se me hacen muy interesantes. Yo no creo en que hay emprendedores o ideas malas de los emprendedores. Lo que sí creo y me he dado cuenta es que existen ideas tal vez mal estructuradas desde la fase de la concepción y de qué necesidad es la que vamos a atender, ¿no? Entonces, a través de distintas metodologías, nosotros los ayudamos a poder desarrollar estos modelos de negocios que los ayuden a precisamente potencializar la idea de una manera más acertada, más específica, ¿no? Y hemos tenido varios casos de éxito de la facultad en todos estos años que llevamos en la parte de emprendimiento, que hemos tenido empresas que exportan productos, que venden a cadenas comerciales y que sin lugar a dudas pues pueden ser un claro ejemplo de que emprender sí se puede desde distintas aristas. Esto me parece totalmente interesante. Un amigo mío que de joven gustaba de la música y pues bueno, lo practicaba en casa, y él decía algo que creo que cabe muy bien ahorita lo que hablamos. Él decía, si no salgo del garage, no existo. Entonces esa es la idea. Se puede tener un Rolls Royce y si en el garage está sonando, pues hasta ahí se nos va a quedar. El chiste es sacar la autopista, y es donde hay que pasar de la idea al campo de los hechos, ¿no? ¿Qué requiere entonces el emprendedorismo? La concepción de ideas, y lo demás nos puede echar la mano todo esto que estamos hablando, al estilo de una película de Disney actual, Silencio, Bruno, ¿no? Entonces hay que hacerlo todo con estos puntos de referencia. Maestro Martínez, dentro de estas bases del emprendedorismo, las ideas, entrando un poquito en materia, el interesado que tuviera un poco de esta iniciativa por arrancar algún proyecto, ¿cómo lo hace? ¿Lo presenta? ¿Cuál es el camino que generalmente se debe seguir para estos puntos? Así es. De hecho, digamos que dentro de esta parte, ya entrando en temas de cómo funcionamos, hay tres fases, como la parte importante que le llamamos preincubación, la incubación y la postincubación. En la parte, digamos, de esta primera parte de que llegan las personas con una idea de negocio, tenemos como tres tipos de personas que llegan, y aquí los vamos canalizando. En esta parte de preincubaciones tomamos en cuenta tres puntos importantes. El primero es que tengas la idea de negocio, ¿no? El segundo es que en realidad tengas ese espíritu empresarial, bien lo comentas tú, y si no, no te preocupes, aquí en Senapyme tenemos cursos, de hecho, para poder apoyarlos. Y el tercero es que también, más que la idea, también ya traigas un proyecto, ya un prototipo, al menos hecho, pero te voy a explicar por qué. La idea de nosotros es que tú llegas, te inscribimos, y entonces de acuerdo hacemos un diagnóstico para saber hacia qué producto te vamos a ir dirigiendo. Por ejemplo, tenemos casos, y es lo que te decía, que a través de la metodología de Lean Startup o a través de ciertos productos que nosotros manejamos aquí, si tú, por ejemplo, tienes... hay gente que de repente me dice, Francisco, es que tengo la idea de hacer un restaurante, tengo la idea de hacer una cafetería, una tlapalería o hacer algún polímero en específico, ¿no? Siempre les hemos comentado que tratemos de trabajar sobre algún proyecto uno, sobre todo tú lo sabes, ahorita lo que estamos viviendo, hay gente, emprendedores que nos llegan y ya piensan que el ser empresario van a ser en 2 o 3 meses. Y por eso cuando hablo de la parte importante de que traigan su modelo, el por qué les hacemos este diagnóstico. Y el diagnóstico, primero, pues de los 5 ideas de negocio los ayudamos a través de una metodología para que puedan tener uno solo. El segundo, trabajamos con metodologías, por ejemplo, con Lego Serious Play, con Design Thinking sobre todo, para que ellos puedan trabajar obviamente su proyecto y los vamos llevando de la mano. Después de que tienen ya su proyecto, pasamos a lo que es el modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Pues es que vamos a validar en realidad de qué manera pues ganas, obviamente cómo vas a ganar y obviamente de qué manera, pues cuál es el costo más importante, si estás cubriendo una necesidad. Algo que nosotros estamos trabajando mucho en Senapyme y es muy importante, que ya es importante detectar ese gran dolor de cabeza al área que tú has dirigido. Es decir, ya no es válido decir, es que a mí me gusta, no. Es que escucha a tu cliente y en realidad qué proyecto. Y si no, no te preocupes, también el Senapyme te va a ayudar a que identifiquemos ese gran dolor de cabeza que aún no está resuelto, inclusive por tu competencia, para que puedas hacer en realidad primero tu modelo, lo validamos y hagamos un producto mínimo viable, que también ese es el otro problema cuando hablamos hace rato de paradigmas. Hay gente que nos llega, Francisco, te quiero hacer un gran hospital. Y sabemos que ahorita para hacer un gran hospital involucra tiempos, involucra pues temas de mejor económicos. Nosotros te vamos ayudando a través de esta mentoría y entonces a partir de esta primera fase de preincubación lo que hacemos es decirte, no te preocupes, yo no te quiero quitar la idea de que quieras hacer un gran hospital, al contrario. Vamos empezando por un MVP, un producto mínimo viable que te ayude a llegar a ese gran hospital. Por ejemplo, pueden ser ideas, no sé si me ocurre ahorita de este hospital, una serie de consultorios médicos, para que poco a poco la empresa vaya creciendo. Esta primera fase de preincubación, insisto, llegan con nosotros, se inscriben. Hay un proyecto que lo manejo, tal vez en un momento más Cristian puede contar los requisitos administrativos, pero lo que hacemos en esta primera fase, mi querido Carlos, es precisamente trabajar esta fase de tener un modelo de negocios como tal. Pasamos después a la parte de lo que es ya la incubación. Aquí vamos a manejar dos incubaciones, ahorita lo explicará el maestro Cristian, pero lo importante es que ya empiezas a trabajar tu plan estratégico, tu plan de negocios. Y en este plan de negocios lo que hacemos es que empezamos también a la par de que estás trabajando con un mentor y con una serie de proyectos, por ejemplo, y los mentores no necesariamente tienen que ser administrativos. Lo que tiene el Senapyme, que esa es una de las grandes diferenciadores de otras incubadoras, es que nosotros, si de repente tú me dices, Francisco, necesito un logotipo, necesito, ¿qué crees que estoy haciendo? Un polímero para que en vez de que sea de, no sé, se me ocurre de este caso la pluma, tenemos los vínculos con, por ejemplo, con el Instituto de Investigación de Materiales, o de repente quiero hacer un yogurt y necesito de química, pues tenemos a los asesores que nos apoyan también en esta parte para poder ayudarte, insisto mucho, no nada más en la parte administrativa, de negocio, de contable, finanzas, sino también en la parte técnica de tu negocio o de tu proyecto como tal. Ese es un gran diferenciador, pero también a la par, vamos ayudándote a que en la parte de incubación puedas tener una parte importante de vínculos, sobre todo con el caso de las industrias, lo que te decía, por ejemplo, en el caso de ANTAD, tenemos ya ahí alianzas con ellos, en el caso de Santander también, de repente dices que yo necesito de repente algún financiamiento, pues bueno, que canalizo de los concursos, y en la última fase, que es la fase de ya la parte de lo que es la post-incubación, es donde vamos preparándote a esta fase que bien comentas de la parte de aceleración. Pero en esta parte importante, pues incubación, ya te ayudamos a... Nosotros, ojo, no damos financiamiento, que es algo muy importante, pero te ayudamos a que tú puedas, si vas a querer un crédito de banco, cómo hacerlo. Si quieres fondos de gobierno, te ayudamos a cómo hacerlo. Esa es la gran diferencia y te llevamos con ese acompañamiento. Entonces, la idea es que si llegas, insisto, con una idea de negocio, te vamos a ayudar. Si ya tienes tu idea de negocio, te vamos a ayudar. Si ya quebraste una empresa... es lo que más nos llegan y eso es lo importante que llegan. Es decir, ya la regué, ahora sí necesito el acompañamiento de una incubadora, que es donde entramos nosotros como Senapyme. Y entonces vamos llegando hasta que precisamente va a crear, es como el crear, crecer y obviamente tratar de que si van a exportar, ahorita que hablan también, por ejemplo, lo que se habló en un momento, el tema de las franquicias, puedes franquiciar tu negocio, nosotros estamos ayudando también hacia esos pasos. Entonces, es una parte importante que en su momento, y bueno, eso es como lo manejamos en esta primera fase de emprendimiento, Carlos. Y lo comentaba muy bien el maestro Martínez. No es Shark Tank, ¿eh? No va por ahí. Va por algo más importante, que es la esencia, como les decimos, la carnita o la sustancia del qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo bien. Maestro González, platicábamos ahorita un poquito entonces del tema requisitos y entendí yo dos caminos o dos formas de incubación. No sé si nos pudiera platicar un poquito más, maestro. Claro que sí, Carlos. Bueno, pues el programa de incubación que tenemos, bien mencionaba el maestro Francisco, es en dos vías. Tenemos una vía que es dirigida exclusivamente para la comunidad universitaria, público de la UNAM, trabajadores administrativos, académicos, exalumnos, alumnos que estén vigentes de cualquier licenciatura, cualquier área, se acercan con nosotros y nosotros al pertenecer a un sistema de incubadoras dentro de la propia universidad, pues obviamente atendemos las necesidades de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, este sistema de incubadoras lanza convocatorias de manera trimestral que están permanentes a lo largo de todo el año y a través de las convocatorias ellos nos mandan información, cualquier emprendedor universitario nos manda información, se pone en contacto con la incubadora que quisiera que fuera atendido a través de todo este sistema de incubadoras en la UNAM, nos manda su información, se evalúa un proyecto, se presenta ese proyecto ante un comité que está conformado por distintas personas del sistema de incubadoras universitario y ese proyecto se aprueba en ese comité. Posteriormente de que es aprobado, entonces entra toda la gama de servicios que se tienen para desarrollar esta iniciativa de emprendimiento, ¿no? Entonces, ese canal es vía para el público universitario. ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, se tiene acceso a todo este respaldo que comentaba el maestro Francisco, ¿no? Dentro de estas iniciativas con vínculos con química, con ingeniería, con economía, con diseño gráfico, diseño industrial. Entonces, tenemos el respaldo de toda nuestra universidad con este tipo de programas que son dirigidos a universitarios. Pero ¿cuál es la razón de Senapyme? Y por eso la recalcó el maestro desde el inicio. Nosotros apoyamos a la gente que a lo mejor a veces sin un estudio, sin una profesión, al ser de otra universidad, pues también voltea a nuestro centro como esta opción de solución ante su emprendimiento. Y entonces se desarrolló un modelo de incubación en el cual atendemos a personas que no necesariamente son de la comunidad universitaria. Entran a este programa de incubación, el cual también nos envían información, todo parte desde esta iniciativa de nuestras convocatorias de lanzar información para que la gente emprenda. Se comunican con nosotros, les decimos cómo funciona el modelo de incubación. Aquí no es necesario o no es requerido que pasen necesariamente por un comité de aprobación porque recibimos pues, proyectos de distintas partes. Lo que sí hacemos es que elaboramos este diagnóstico que comenta el maestro Francisco, este programa de incubación para el público en general que denominamos incubación ágil, consiste en una serie de capacitaciones, asesoría, mentoría y consultoría personalizada para que las personas que están interesadas, pues en un periodo de 3 a 6 meses, logren tener una estructura mayor de esta idea de emprendimiento. Y lo hacemos al público en general. Por eso son 2 vías. Somos la misma facultad, somos el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, pero con 2 servicios de incubación a 2 perfiles, llamémosle así, diferentes, el universitario y el del público en general. Ahora, el detalle de estos programas es que vamos construyendo chalecos a la medida, si me permiten la palabra o la expresión, a lo que requiere cada proyecto, porque todos los proyectos son diferentes, aunque entran en una misma convocatoria y unos van para la universidad, otros son para el público en general, pues nosotros metodológicamente sabemos que deben de llevar ciertos pasos organizados para poder funcionar. La ventaja que se tiene es que en estas etapas de acompañamiento, pues llevamos a las empresas a que generen sus primeras operaciones, ¿no? Que realmente el universitario tenga y forme grupos multidisciplinarios con otras licenciaturas, con otras especialidades, porque eso también nos hemos dado cuenta que el programa de incubación por parte del público universitario, el éxito de su emprendimiento radica en esta conformación de equipos multidisciplinarios. Por la parte, el programa de público en general, la ventaja que ofrece el Senapyme es este vínculo con cadenas productivas y vínculo con cadenas comerciales a través de programas como lo es la Asociación Nacional de Tiendas de Departamentales y de Autoservicio. Entonces, pues es vincularlos, es realmente llevarlos a estas iniciativas que los ayudan a emprender, ¿no? Entonces, son estas 2 grandes vías, Carlos, que ponemos a su disposición y a la orden para quien nos guste acompañar en estos programas de incubación. Perfecto, bastante interesante. Me quedan varias dudas. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para seguirlas comentando. Estamos de regreso y la verdad es que esto es, yo creo, lo más importante que la gente puede perder de vista. Suena bastante interesante y me imagino que para estas alturas de la plática, pues la gente tendrá la misma pregunta que había, se me está viendo en la cara. Y esto es, ¿algún requisito o hay qué detalle habría que comentar o que la gente supiera? Maestro Martínez, no sé si nos pudiera abordar sobre el tema. Adelante, Cristian, yo te voy adelante. Perfecto. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que lo importante en estos modelos y las dudas que, como comentas, ¿Qué requisitos se deben de cubrir? Bueno, para la parte de la incubación universitaria, ser y comprobar que son alumnos, exalumnos o público universitario como administrativos, académicos, etcétera. Entonces, se debe de comprobar, hay requisitos que de manera documental se tienen que cubrir y también, pues bueno, apegarse a las convocatorias. Siempre les digo, vean la convocatoria, la pueden consultar en el sistema de incubadoras de la UNAM y todos esos requisitos. Ese es el primer requisito dentro del sistema universitario. Para el público en general es enviar el tipo de proyecto que se tienen, en qué consiste, les enviamos un breve diagnóstico, nosotros lo analizamos, revisamos esa información y pues es presentarse a la siguiente etapa. Yo creo que una de las preguntas que se está haciendo nuestro público en este momento es, bueno, ¿y cuánto cuesta un programa de incubación? ¿Son gratuitos? ¿No son gratuitos? Porque también es parte de los requisitos. En el sistema universitario, la ventaja que se tiene es que yo nunca lo he visto como un costo, como un precio, sino más bien como una inversión. Y ahorita vamos a entender por qué es una inversión. Hemos identificado que a un emprendedor tradicional, entre todos los gastos que ejecuta y que se lleva para poder formalizar la empresa, desarrollar su marca, tener un acompañamiento personalizado desde la constitución legal, fiscal, etcétera, lo que es el diseño de su marca, la página web, el logotipo, etcétera, oscila entre los 12,000 y 25,000 pesos aproximadamente por mínimo, de lo que se lleva para emprender muy, muy, muy básicamente. ¿Qué sucede? Que el beneficio para los universitarios es que el sistema de incubadoras, ellos realizan una aportación de aproximadamente 15,000 a 17,000 pesos, y el sistema de incubadoras les aporta un fondo complementario de otros 35,000 o 50,000 pesos, dependiendo la categoría, ¿de acuerdo? Entonces, este fondo no pasa por mis manos, no pasa por las manos del maestro Francisco, no pasa por la mano del emprendedor, es administrado directamente por nuestras autoridades en rectoría, tal cual por ser fondo un fondo de la universidad. ¿Okay? Entonces, ese es el beneficio. Se invierte en 15,000 pesos, nos dan un fondo complementario de 35,000 y esos 50,000 pesos, 70,000 pesos, dependiendo las categorías, pues se utilizan para el pago de los consultores. Entonces, el emprendedor realmente tiene que tener muy claro pues, en cómo utilizamos y cómo le damos un adecuado uso a ese fondo de emprendimiento. ¿Okay? Por el lado de la incubación ágil, por el lado del programa de incubación que es para el público en general, la inversión que hace el emprendedor es de 8,000 pesos. Tienen acceso a distintas horas de acompañamiento grupal en capacitaciones de modelo de negocios, growth hacking, design thinking, etcétera, y entran a una fase de acompañamiento personalizado también de asesores expertos, que entre 20 y 30 horas aproximadamente les brindan este acompañamiento personalizado. ¿Por qué decidimos utilizar ese rubro de esos 8,000 pesos? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué a un alumno universitario 15,000, al público en general 8,000? ¿Por qué es esa diferencia? Porque como Senapyme, en este programa de incubación ágil, esos 8,000 pesos, si lo tomamos de referencia, pues un emprendedor tendría todavía otro margen de otros 7,000 pesos para invertir en el desarrollo de su logotipo, de registrar su marca, pero no lo hacen solo, lo hacen acompañados por el Senapyme y por los asesores especialistas, ¿no? Entonces, son esos dos grandes diferencias. Es un requisito el poder desarrollar esta inversión. Obviamente también mucho de lo que les ofrecemos a nuestros emprendedores son aspectos gratuitos. Créeme que ese fondo, ya sea para el modelo de incubación ágil o el modelo universitario, les damos mucho más a nuestros emprendedores, les conseguimos lugares a veces en exposiciones que el propio stand puede costar 60,000, 8,000 pesos, y que de manera institucional nosotros los apoyamos por este fortalecimiento de vínculos que tenemos con las distintas, ¿no? Entonces, eso es parte de los requisitos y número uno, tener clara una idea y un modelo de negocios. Eso es con lo que los tres aspectos primordiales para poder ser partícipes de un programa de incubación, Carlos. Pues es que será una serie de este apoyo que la verdad es que es fantástico, porque no solamente es el acompañamiento con todo lo que viene a ser el cúmulo de ideas, el cúmulo de, pues desde luego, las partes técnicas, ¿no?, que propiamente implica un negocio. Me decía una vez alguien en la universidad, y es bien importante, para tener un negocio o para un negocio se requiere más que las ganas de tenerlo. Se requiere, pues obvio, tener, como lo platicábamos ahorita, una idea concreta y desde luego pues saber, ¿no?, a dónde va. Un negocio implica infinidad de cosas, desde saber a qué mercado va dirigido, saber cuál es su tipo de realización, y etcétera. Ahora, me quedo pensando un poco para no abandonar el tema, porque sé que aunque se podría pasar este punto por horas y horas, pues aquí estaríamos acotados siempre por el tiempo del programa, pero algo que me llama la atención porque también está oyéndose mucho en la calle. La aceleración de negocios. La aceleración de negocios creo que aquí nos lleva a un punto posterior, si no lo estoy malentendiendo, en la noción común que conocemos, es el negocio que ya existe, es mejorarlo, llevarlo a otra dimensión, me refiero en ingresos, operación, es decir, llevarlo a más. ¿Sería así o cómo lo podríamos entender? Sí es, de hecho, la parte de lo que nosotros tenemos como objetivo precisamente en esta parte de aceleración es ayudar a las empresas a identificar precisamente esas capacidades, ¿no?, y potenciales, las oportunidades inclusive de crecimiento que puedan inclusive tener en otros mercados, que eso es una parte importante, y sobre todo también diagnosticar, que es algo muy importante en ese sentido, las barreras administrativas, a veces las cuestiones financieras, tecnológicas de mercado, ¿no? Bien se comenta en la palabra, la intención de la aceleradora es acelerar precisamente el crecimiento, ayudándolos a que, pues, inclusive los que no tienen modelos de negocio, poderlos trabajar, poder optimizarlos, trabajar inclusive con acceder a nichos muy especializados como tal, poder internacionalizarse, a lo mejor relacionarse con algún clúster, no lo sé, que eso es lo que en su momento nosotros estamos trabajando. Y el objetivo, yo te puedo decir puntualmente, de verdad son, número uno para mí es desarrollar también algo muy importante que nos hace falta en México, es una propiedad intelectual mexicana, ¿no? Hemos tenido proyectos, la verdad, muy interesantes, que en los cuales hemos hecho cosas con, por ejemplo, inclusive con alumnos de la facultad en la materia de creación de organizaciones. Hemos tenido proyectos, por ejemplo, de polímeros, hemos tenido casos de proyectos con temas de camarón, de deshidratados, y bueno, créeme que para el tema de aceleración es muy importante, ¿no? La segunda, que es desarrollar, creo que nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que más en este momento vimos mucha gente que pudo, en este sentido, poder tratar de reinventarse. Creo que esa es esta parte que queremos ocupar, de qué manera pueden también buscar otras alternativas de negocio, el aumentar sus ventas, obviamente, que puedan obviamente traer inversión también de capital. Creo que esa es una parte importante también de la aceleración. Y yo creo que la parte más importante es el poder desarrollar, ahorita que es lo que estamos trabajando en esto, y poder desarrollar una cadena de valor basada, ¿no?, que en su momento pueda ser basada en lo que quiere México, en las necesidades que se están trabajando, tener esos suministros. Y la parte importante, creo que estamos trabajando ahorita, es que de verdad los proyectos puedan, como te lo dije, aumentar sus ventas, aumentar sus nichos de mercado. Entonces, y la realidad es que la aceleración no se toma como algo, yo te lo he comentado y lo hemos platicado mucho con nuestro Cristian. A veces sí, también muchas aceleradoras, pues sí, tienen el tema de financiamiento para poder crecer, pasar ya empresas a Gacela, empresas tractoras. Pero la parte importante es que lo que buscamos de los proyectos, por eso te decía la parte importante de las fases, que es preincubación, incubación, postincubación, pasar a la parte de ya acelerarte. Ahora sí vamos a competir con lo fuerte, pasamos a ingresos importantes, a ventas importantes, y afortunadamente hemos tenido casos muy importantes aquí en la incubadora, que ya después hay alguna oportunidad, algún programa que pudiéramos también dedicarles, creo, Carlos, en este sentido, porque creo que es la gran experiencia, pero sobre todo esta parte de decir que sí se pueden hacer las cosas, que no importa si eres chavo de 18 años, si estás en licenciatura, si estás en maestría, bien decía Cristian, si a lo mejor no tienes inclusive alguna preparación académica, El Senapyme está para ayudar, y sobre todo porque hemos tenido proyectos muy interesantes que se pueden empezar a acelerar de manera inmediata. Pero esa es la importancia que nosotros hacemos aquí por parte de la aceleradora de negocios, por parte del Senapyme. Perfecto, pues vamos muy bien, aunque como con todo lo bueno tiende a acabarse, todavía no estamos al final, pero antes de que nos agarren las prisas, se me ocurre pues una pregunta que a mí me surge como público de la calle y que yo creo que valdría la pena en una sana idea de lo que estamos hablando. Les platico un poquito mi experiencia para que aquí, pues obvio, los expertos nos ayuden a afinarlo. Como abogado, pues a mí me toca recibir infinidad de pues, ¿qué les gusta? Mensajes, cosas así. Me ha tocado mucho en Face y el texto casi es igual. Aceleradoras de negocios y dicen así. Bueno, lo digo en mi caso. Yo era como tú, un despacho de abogados. Logramos incrementar nuestros ingresos en 50 millones de pesos en un año y hasta absorbimos una notaría. Y creo que podemos hacer lo mismo contigo. ¿Tienes 15 minutos? ¿Te interesa? Y bueno, yo ahí me pongo a un poquito en el detalle. Digo, absorber una notaría no es sencillo porque la notaría tiene su virtud en razón de que el gobernador de cada estado pues es al notario al que le hace pasar un examen y bueno, como que ya me están jugando póker en la mesa. Pero lo más importante que luego yo pienso es, si es un despacho, pues yo creo que lo suyo es litigar, ¿no? No andar acelerando otros despachos, ¿no? Y creo que ahí es donde se puede pensar un poco más en que a lo mejor, pues como todo el mundo, quizás la oferta no está bien hecha o quizás a veces pueda no ser seria. Para esta lógica creo que ese es el punto principal, ¿no? La aceleración de negocios entiendo que es buscar las áreas de oportunidad. No sé si esto implique de alguna forma también algún filtro de lo que se está haciendo actualmente, afinar lo que se hace, cómo lo podríamos entender de manera más exacta y si hubiera también en este sentido el mismo referente de las convocatorias, requisitos. ¿Cómo sería esto? Efectivamente, Carlos, hablar de aceleración es darle impulso a algo que ya está creado, ¿no? Yo creo que lo importante dentro de estos programas de aceleración y que, sobre todo, este programa de aceleración que ofrece el Senapyme, es determinar los alcances con cada uno de los proyectos, porque efectivamente todos requieren de herramientas específicas, métodos específicos para poderse acelerar. Entonces, no podemos hablar de un modelo que permee a muchas cosas o que quiera abarcar distintas cosas porque todos los sectores son diferentes y entonces se aplican modelos y metodologías diferentes. El objetivo de estos modelos de aceleración es precisamente llegar, y está conformado en tres etapas, que es un diagnóstico profundo de necesidades y de áreas de oportunidad, dependiendo del momento en el que esté viviendo esta empresa y el tiempo que lleve operando. Nuestro modelo de aceleración, pues prácticamente toma proyectos de reciente creación que tienen por lo menos un año, año y medio operando y que han tenido un modelo de ventas pues ya ejecutándose de una manera cotidiana, ¿no? Entonces, una vez que se hace este diagnóstico, se determinan cuáles son cada una de sus áreas y lo hemos determinado en una fase de determinación de la oportunidad de expansión, ¿no? El modelo de expansión, hacia dónde quieres llevar tu proyecto en esta aceleración, a nuevos productos, a nuevos servicios, a una diversificación de catálogo de productos o servicios, hacia alianzas estratégicas, a encontrar nuevos mercados, a lo mejor a sacar por ahí adelante un producto que tenías detenido porque no estabas bien identificado el nicho de mercado, no tenías bien identificados tus precios, tu estrategia comercial. Entonces, es un modelo que abarca distintas oportunidades para ese proyecto y entonces después de ahí orientarlos o encaminarlos a una fase de ejecución. O sea, no podemos proponerle lo mismo a todos los proyectos porque cada uno es diferente en los sectores y modelos de negocio que tengan cada uno, ¿no? Entonces, el objetivo es que cuando estamos dentro de este modelo de aceleración pues realmente a través de acompañamiento de mentores, a través de acompañamientos en capacitaciones, en modelos de consultoría especializados, pues los proyectos realmente lleguen a un buen término, ¿no? Como bien mencionaste, esta publicidad de te interesa, en 15 minutos te vamos a transformar la vida. No es así, es un modelo que de manera pausada y metodológicamente hablando en tiempos específicos, pues obviamente también porque no podemos seguir acelerando durante mucho tiempo. Entonces se hace un programa de trabajo, se determinan cuáles son las iniciativas, con quiénes queremos enlazar a las empresas y entonces sobre esas métricas claves se van desarrollando actividades muy puntuales, ¿no? No es una receta de cocina y no es una varita mágica, como bien lo entendí al inicio con estas frases mágicas o célebres, ¿no? De ven y te cambiamos tu negocio de manera inmediata. No es el sentido. Sí, el ofrecimiento está proliferando ampliamente, pero yo creo que las opciones serias, claras, pues son las que nos van a dar precisamente ese punto. Y lo dijeron muy bien, un traje a la medida. No todos los negocios funcionan igual, ni aún dedicados a la misma rama, idea, industria, lo que sea, ni aún así funcionan igual. Basta meterse a la red para saber que hay muchas opciones, cada uno tiene un modelo distinto, y entiendo que es eso entonces depurar, ¿no? Para la aceleración, ¿algún tipo de requisito o es la misma convocatoria o hay alguna diferencia ahí? La convocatoria es también, de igual forma, se lanza una invitación a nuestra comunidad emprendedora, a nuestra comunidad empresarial, también es abierta al público en general y pues obviamente a través de esta herramienta de diagnóstico con este formulario que se les hace llegar, las entrevistas, conocemos el proyecto y dependiendo de la madurez en la que detectemos el proyecto es cómo se determina la viabilidad de ese modelo de aceleración. Entonces, cada proyecto, cada perfil tendrá distintas variantes. El único requisito es que ya esté operando la empresa, que compruebe de cierta forma con la constitución de la misma, operaciones, etcétera, porque efectivamente solamente aceleramos proyectos o modelos de negocios que ya hayan sido validados en el mercado. Es el único requisito para que se acerquen con nosotros y diseñar este traje a la medida, ¿no? Perfecto. Yo creo que... Carlos, efectivamente, hay un esquema dependiendo del tipo de modelo, acompañamiento, las horas de consultoría, se concibe este traje a la medida, ¿no? Y efectivamente siempre nosotros como universidad buscamos el beneficio y el apoyo precisamente de los proyectos que aceleramos o que acompañamos, porque efectivamente pues es una labor en la que incluyen a especialistas y a consultores pues en ramas muy precisas, ¿no? Entonces es por eso que se diseña este traje a la medida y de acuerdo a los recursos también del propio proyecto. Excelente. Veo que, bueno, es que todo es todo un mundo. Simplemente por pensarlo así me pongo en una situación sencilla. El personal simplemente... Hay gente que trabajará con trabajadores, valga la cacofonía, en donde pues el perfil del empleado necesita una forma distinta de lo que fuera, por ejemplo, una financiera, alguien con más experiencia, cosas así. Conocer el negocio es de alta importancia, conocer su mercado es de más importancia, pero conocer los vías, los métodos exactos, CENAPIM es la solución, ¿cierto? Para no andarle tanteando, es algo como ocupar el Waze, pero bueno, es un verdadero Waze de negocios, ¿de acuerdo? Pues ahora sí, nos estamos poquito a poquito acercando al final. Yo quisiera pedirles a ambos, con debida holgura, no se preocupen, andamos todavía para un buen comentario. Si nos pudieran comentar algún punto adicional con el cual la gente se vaya con una idea un poquito, pues, robusta o alguna recomendación que quisieran realizar para que pues vaya un poquito también sacando más ideas, ¿no? Y que la gente se anime. Eso es lo más importante, que se anime. Todos tenemos muchas ideas en la cabeza, pero si no las hacemos, Dios sabe de eso, ¿eh? Así que vamos a hacer un poquito ese cierre que quisiera nos pudieran ayudar. Adelante, por favor. Claro que sí. Sí. Bueno, pues mira, y más que decirles, pues bueno, obviamente esto está abierto, insisto mucho, a aquellas personas que inclusive quieran crear, no nada más su idea, quieran crecer. Tenemos un programa, déjame con bastante, también muy importante, que es el programa académico de capacitación para el empoderamiento de la mujer, que es PASEM, en el cual el objetivo es constituir una sinergia precisamente en la procuración de un ambiente donde prevalezca precisamente el respeto de los derechos humanos y equidad de género. Y tenemos para esto, es un programa especial para las mujeres emprendedoras, y tenemos 4 productos, y de hecho uno de ellos específicamente, y empezamos otra vez la 4ª generación, que es un programa de mentoring para emprendedoras. Es completamente gratuito, es un proyecto que vale mucho la pena. Lo que nosotros hacemos es que hacemos un filtro, vamos a estar al pendiente ya, esto se va a lanzar para el mes de agosto, pero ya la idea es que estemos listos para esta nueva convocatoria. Lo que pedimos es que tengas tu modelo de negocio, obviamente se pasa también por una entrevista, y lo que hacemos en este programa de mentoring es que te vamos a dar una mentora, es decir, una tutora que va a estar durante 3 meses contigo, pero a la parte vamos capacitándote, no nada más en temas de modelos, de planes de negocio, sino también ahorita, bueno, que tenemos toda en línea, en temas de lo que te decía de marketing digital, cómo hacer un pitch, cómo vender inclusive tu producto, algo que hemos detectado es que a veces nos cuesta mucho trabajo esta parte de cómo vender tu producto, y bueno, pues tenemos también temas de marketing digital, a veces le tenemos mucho miedo de cómo vender, obviamente, pues a la gente, y cómo vender, a lo mejor agarrar una aplicación. Yo a veces les he dicho, oye, pues agarra tu teléfono y si tú tan solo abres tu directorio, empiezas a ver quiénes pueden ser tus posibles clientes, ¿no? De repente a mí me han salido ahorita en la pandemia, quien necesitaba, bien dices, un abogado, necesitaba un especialista en tal cosa. Pues ¿qué crees? Que a veces en el teléfono nos puede ayudar muchísimo cómo trabajar redes sociales. Y este programa, lo interesante es que cuando acabas, que es completamente gratuito, y lo queremos poner, bien lo decía Cristian, pasas, terminando eso, se gradúan y pasas automáticamente a la incubadora. La parte importante de este programa de mentoring es ayudar precisamente sobre todo a las mujeres emprendedoras a que podamos promover y obviamente dar seguimiento a estos productos. También tenemos ciclos de conferencias, tenemos vinculación institucional también en este caso con FEMU, con Sintra, y obviamente cursos de capacitación especiales para ellas, ¿no? Y una parte importante, como te decía también, aquellos proyectos de emprendimiento. Contamos con la Escuela de Emprendimiento Social, en la cual pues es un proyecto que se fundó en el 2012 con el propósito de formar precisamente emprendedores con estas iniciativas de apoyo que generen valor social y económico, obviamente que se puedan integrar a este movimiento social como tal. Contamos en este caso con lo que son cursos o diplomados, en este caso autogestivos, diplomado también presenciales, hasta que nos lo permitan, pero bueno, tenemos tenido estos diplomados que van para la formación de emprendimiento social. Y una parte importante también, creo, Carlos, que bueno, que es lo que yo te comentaba al principio, para todas las personas que hemos padecido este tema de la pandemia, pues obviamente hemos tenido, pues bueno, a partir de que los inicios de esta pandemia, a través de la instrucción del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, pues bueno, empezamos a trabajar con este programa de Hospital para Pymes, que está dividido en lo que son cápsulas de temas relacionados desde aspectos de cómo funciona tu modelo de negocio, la mercadotecnia, financieras. Tenemos orientaciones, teorías de manera gratuita también. Tenemos cápsulas de empresario a empresario. Hemos tenido también apoyos de empresarios que han pasado en algo similar con la pandemia, como lo han hecho. Los juntamos y empiezan a hacer charlas de empresario a empresario, ¿no? También se lanzó el cuadernillo en épocas de la pandemia que puedan hacer sus empresas. Y cada jueves a las 5 de la tarde, pues tenemos estos webinars que pues bueno, nos ayudan muchísimo a dar los tips precisamente a las empresas que en su momento están padeciendo en este momento, como bien lo comentas, que a lo mejor por distancia no pueden venir a la UNAM, que a lo mejor por temas inclusive de presupuesto, si no tengo, pues bueno, son completamente gratuitos. Es una labor social que en realidad Hospital para Pymes estamos trabajando para los empresarios. Insisto, y regresando a la pregunta que hacías, yo creo que bien lo comentabas, vamos a ser tus mentores Queremos que las cosas, bien decías, hay gente que se ha aventado a hacer las empresas de manera individual, muy coloquial, y de repente, como dicen, pues ahora lo que quiero es, ya fracasé, no importa, siéntete en confianza de que el Senapyme te va a ayudar, siéntete en confianza que vas a estar con expertos, contamos, insisto, con expertos, no nada más de áreas, como bien comentas, desde esta área administrativa, financiera, sino también con expertos. Quieres tú elaborar tu proyecto de negocio a nivel de tu logotipo. Tenemos, por ejemplo, vínculos, lo que decía Cristian, con otras incubadoras que están en el área de arquitectura. A lo mejor quieres hacer un modelaje en tercera dimensión para presentarlo ante posibles inversionistas. Tenemos vínculos con química, si quieres algún tema de nutrición, ahorita que está muy de moda esto, que y como obligación de poner las regulaciones que debes de poner para tu producto que vas a sacar. Entonces, de verdad, yo siempre lo he dicho que es como la Cruz Roja, ¿no? De repente también nos ha tocado proyectos que a veces también los tratamos de orientar, a veces, perdón la palabra, les damos cristiana sepultura para que dejen de perder menos, pero la idea es, no te preocupes, vamos a empezar con otro trabajo, con otro proyecto, con otro modelo, vamos a reinventarnos. Y créeme que la gran satisfacción del Senapyme es, de verdad, cuando empiezas a ver que ya te están invitando a sus nuevos proyectos, a inauguraciones, que ves que ya están exportando, que lleves que inclusive ya abrieron lugares, ya franquiciaron, ya están generando, bueno, hay gente que de repente nos ha tocado que de la noche a la mañana ya está dando empleo a 15, 50, 200 personas. Créeme que esa es la gran satisfacción que como centro tenemos, y de verdad que contamos con todos los expertos, los especialistas en cada tema, y simplemente es esa palabra de ese acompañamiento, esa mentoría que queremos con ustedes, y bueno, pues obviamente tratar de que pues acerquen a nosotros. Estamos de ahorita trabajando ya de manera física también, ahorita hasta la que nos digan vamos a poder, estamos siempre trabajando de manera con asesorías a través de este tipo de Zoom, de muchas ligas, pero bueno, lo importante es que seguimos trabajando con las empresas y bueno, pues es acercarnos a las diversas cámaras, empresas que puedan obviamente empezar a trabajar con nosotros, mi querido Carlos. Excelente. La verdad es que suena bastante bien, pues ya llegamos propiamente al final, pero nada más, por favor, platíquenos algún dato de contacto en donde la gente pudiera de alguna manera pues tener comunicación o que pudiera consultar alguna página, algo que nos pudieran platicar. ¿Cuál sería? Ahorita, bueno, nosotros estamos aquí trabajando, tenemos ahorita la página, ahí vienen todos los datos, que es senapyme.fca.unam.mx, ahí vienen los datos de oficina. Ahorita estamos aquí en los teléfonos del 5622-8387. En el caso de mi correo electrónico, si me quieren contactar personalmente para dirigirlos precisamente a lo que es el área de las que ya hemos platicado, es fmartinez@senapyme.fca.unam.mx, y ahorita pues el maestro Cristian también les dará los datos que en su momento podemos irlos canalizando a las diversas áreas que tenemos aquí en el Senapyme. Efectivamente, también, pues bueno, se pone a sus órdenes el correo electrónico de incubación@senapyme.fca.unam.mx. Y también de igual forma estoy a sus órdenes en el correo chgonzalez@senapyme.fca.unam.mx para cualquier duda, comentario. Yo los invitaría a todos, atrévanse a emprender. Hay distintos programas, tenemos distintas soluciones para cada uno de ustedes y pues el objetivo es ese, apoyarlos, ver en qué forma podemos desarrollar este tipo de acompañamiento y son bienvenidos a todos, con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ambos. La verdad es que, honestamente, ya me quedó claro que es todo esto que estábamos platicando al inicio. Y, pues, bueno, ya saben, la solución sí existe, solo faltan las ganas. Y en tanto no toquen la puerta, no se va a poder experimentar más. Muchas gracias a nuestros invitados, maestro Francisco Martínez, maestro Cristian González. Gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, pues seguimos. La siguiente semana nos veremos con otro programa más. Insisto, sigan echándole ganas y recuerden, obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego.